Dinalesa en Valencia se desplazó el grupo de exploraciones subterráneas de Pizarra para participar en el Campeonato Nacional de TPV. Un total de 9 deportistas de los 97 que participaron en las pruebas procedieron de Pizarra. Entre las categorías promoción, infantil, alevín y juvenil, tanto en masculino como femenino, consiguieron hasta 5 medallas, 2 oros, 1 plata y 1 bronce, también algunos cuartos puestos, resultados que enorgullecen al club a su vuelta. Bueno, el Geste Pizarra lleva desde que empezó la tecnificación en la Federación Andaluza teniendo deportistas de élite en esta selección. También hay que resaltar que nosotros tenemos dentro de la tecnificación andaluza 3 deportistas que la federación se encarga de tecnificarlo y de hacerle pruebas para que estén dentro de la selección andaluza y compitan también con estas siglas, ¿no? Este evento deportivo está organizado por la Asociación Española de Espeleología y Barrancos, donde también tiene presencia la Federación Andaluza, a la que desde el Club Pizarreño dan agradecimientos, al igual que al Ayuntamiento por haber colaborado con el autobús que le llevó y todo el apoyo. La siguiente salida del club será a finales de este mes en una competición a nivel provincial. La 12ª ruta de la etapa sigue entregando premios. Las personas hosteleras ganadoras ya han visto reconocido su esfuerzo oficialmente. Y es que ganar alguno de estos premios en la ruta supone ganar un reconocimiento por el evento culinario del año en Pizarra. Además, estas tapas no solo fueron juzgadas por todas las personas asistentes a la ruta. Este año también contaron con un jurado profesional. Una ruta con más premios que otros años, ya que hemos tenido por primera vez un jurado profesional compuesto por, si no recuerdo mal, 4 profesionales de la hostelería, concretamente con Estrella Michelin y todo. Como estaba diciendo, premios tradicionales como ya llevábamos por jurado popular, la mejor tapa, y este año como novedad con jurado profesional, mejor tapa tradicional, tapa infantil, que también como novedad este año también teníamos la ruta de tapa infantil, y con ello pues hoy concluimos con esta entrega de premios las 12 rutas de la tapa. Y ahora sí, despedimos la ruta de la tapa hasta el próximo año en la 13ª edición. Este pasado fin de semana se ha disputado el primer torneo de pádel organizado por el Partido Popular de Pizarra. Vecinos y vecinas aficionados a esta disciplina deportiva en auge han participado en este nuevo campeonato que ha tenido lugar en las pistas de pádel gestionadas por el Club Sol Pádel Pizarra. Este año se han disputado las categorías de tercera, de cuarta y de quinta masculina, en mixto y en femenino. Y nada, pues aquí estamos disfrutando del espectáculo que ofrece este deporte tan atractivo como es el pádel. Animamos a que todo el mundo lo practique, todo el mundo puede jugar este deporte y nada, y aquí la Asociación de Populares nos ha ayudado, nos ha facilitado a organizar un torneo que todos disfrutamos de ello, de un deporte que nos dedicamos hoy por hoy a ello. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Félix Lozano, se ha mostrado satisfecho por la gran acogida de este torneo de pádel a pesar de ser su primera edición. Además, ha querido felicitar a Alberto Navarro por la gestión de este evento y por su trabajo al frente de la Concejalía de Deporte. Sí, estoy orgulloso de mi concejal de deporte en el Ayuntamiento de Pizarra por toda la labor que hace a nivel deportivo en el municipio. Más orgulloso estoy de tenerlo en mi equipo de Populares Pizarra, en el que al final pues es un equipo, pero es verdad que un equipo, pues aparte de tener un líder, un jefe o esa persona que al final un poco pues, se dedica a coordinar, pues tiene a grandes personas, sobre todo buenas personas, grandes profesionales en la materia en que le corresponde, como es mi amigo Alberto, que bueno, que al final se plantea un objetivo y lleva a cabo ese objetivo. Como nota curiosa, cabe destacar que se ha establecido una categoría exclusiva a concejales del Partido Popular, cuyo ganador ha decidido a qué asociación se destina el dinero del premio. El área recreativa Raja Ancha de Pizarra luce la mejor imagen. Todo ello ha sido posible gracias a las personas, tanto adultos como niños, que participaron ayer domingo en una jornada de limpieza de este enclave natural impulsada por Izquierda Unida.
y concienciales de que, bueno, el hecho de que este sea un espacio abierto para todos no significa que podamos tirar aquí la basura, como habéis podido ver. Hay de todo, desde latas, botellas, plásticos, y claro, esas son cosas que no habiendo papeleras y demás, no podemos permitir, que en un sitio como Raja Ancha, que además hay mucho paso de senderistas y es un, que pertenece a la Gran Senda de Málaga, esté como normalmente está, todo lleno de residuos. Además de para crear conciencia social sobre la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, Izquierda Unida ha querido utilizar esta jornada para reivindicar a la Junta de Andalucía más inversión para proteger el entorno natural. Y de que se tomen en serio de que es un espacio que el pueblo quiere disfrutar y que viene muchísima gente, ¿no?, haciendo senderismo y pasa por aquí en... Perdón, es un pulmón que tiene Pizarra y la verdad que lo vemos bastante abandonado. Entonces, pues queríamos aprovechar eso, el tema de elecciones, y a ver si nos hacen caso, que parece ser que algo nos han tenido que hacer porque está un poquito más limpio que de costumbre, ¿no? Pero bueno, la idea era eso, recuperar un espacio donde muchas personas de aquí de Pizarra cuando eran pequeñas lo han disfrutado y que ahora quieren disfrutarlo con sus hijos y con sus hijas. Gracias a esta jornada y a la colaboración vecinal, el área recreativa de Raja Ancha se encuentra libre de desechos como botellas o bolsas de plástico, elementos que no solo afectan a la imagen, sino que son altamente perjudiciales para este espacio natural.